Hola, estamos aquí en la continuación de Eevee, parte 3, donde estamos aquí en donde la última que quedamos aquí fue leer la linda historia que no se vio. Bueno, vamos a ver qué nos aparece por ahí, qué más hacemos. Bueno, para ver, aparecer aquí hay una tipa tirada, una tipa de cabellos morados. Estás agarrando fuertemente la llave. Cogerla. Y has obtenido la llave pequeña. Vamos a ver, sigamos adelante. Una estatua sin cabeza. Una estatua sin cabeza. Muévete, pues. Muévete. Estatua. Estatua. Vamos a ir por el otro lado a ver qué tal. Quítate. Vamos a ver. La. Vamos a ver qué hay aquí. Cuando la rosa se tú también te No conoces algunas palabras. En otro lado, vamos a ver qué hay. De la rosa estáis Conoces el peso de tu propio el peso de tu propia vida. No conoces esta palabra. No hay agua en el jarrón. No hay agua en el jarrón. Vamos a ver qué más hay aquí. Pétalos tirados en el piso. Creo que son pétalos. Hay pétalos azules en el suelo. Y es raro cuando no es cuando no hay rosas. Chingados, mira cómo me ve la tipa esa. Ya pues, deja el acoso. ¡Ay, sí! Chinga, 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 muévete, 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 agarra la rosa. Vete, vente, 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 vente. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Muévete! Vente, vente, vente. Vamos a ver. Bendición, Berna. Eterna, no sé qué es, creo que es un ave. Vamos a ver, jarrón, colocar la rosa, no colocar la rosa azul. Y ahí se puso. Y se quitó. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, si ahora podemos mover el maniquí y dejamos a la tipa esa muerta tirada ahí. Vamos a ver, estatua sin cabeza. Oh, otra vez estatua sin cabeza. Ya entendí que es estatua sin cabeza. Vamos a ver. Vamos a ver qué acontece con la tipa para decir que tiene otra llavecita. O algo para mover la estatua. Se mueve. Está muerta. ¿Qué es esto? Dolor. El dolor ha desaparecido, ¿eh? Hijo, pero si se mueve rápido. ¿Qué eres ahora? No había que más nada que puedas llevar. Espera. Hay corazón. Puede ser que vienes a la galería. ¿Qué es esto? Gracias. Cielo. Hay alguien más aparte de mí. Se puso rojo, están ahí al lado mientras el tipo se sigue moviendo la lengua. Ya veo, tampoco tienes alguna idea de cómo las cosas han llegado a este punto. Parece que estamos en la misma situación, para ser honestos. El tipo es algo alto. Al igual esta rosa, está mi pie pétalo. Pierde pétalo. Pétalos, no sé leer, no me interesa sé leer, pero bueno, en los ojos. Aparecen heridas por mi cuerpo. Pensaba que había llegado mi fin. Muchas gracias por recuperarla. Bueno, lo primero, tenemos que buscar cómo escapar de aquí. Me volveré loco si me quedo por mucho tiempo en este lugar tan espantoso. He preguntado cómo te llamas. Caray, has sido muy educado por mi parte. Bueno, mi nombre es Gary. ¿Y tú eres? Eevee, entendido. No puedo dejar a una niña o que una niña recordada sola ante este peligro ni hablar. Así que te acompaño, ¿vale? Venga, vamos, Eevee. Sí, Titi. Estúpido, te supieron. Solo me ha sorprendido un poco, ¿verdad? De la buena. De todas formas, sigamos y ten cuidado de cosas tan raras como esa. ¡Ay, chingada! Yo qué estúpido que camino por esa cosa que hay. Vamos a ver si ahora sí podemos mover este maniquí. Un estatua sin capa. Ahora sí podemos. Vaya el sitio más a perder. A verte, salía y vi. Flojera de leer. Alejaos. Entonces ya podemos continuar. Bueno, vamos. Vamos a ver qué hay aquí. Una estatua. Cuadro. Novia apenada. Novio apenado. ¿Y tú eres? Vamos a ver.
La mano derecha de la novia penada, ¿qué pedo? La mano izquierda de la novia penada. Por aquí, ay, vamos a guardar. Y guardamos. Sí, podría me da mucho temor. ¿Qué es esto? Oh, podemos mover esta cosa de aquí. Jay, qué porquería que acabo de hacer. Qué divertido. Movamos los sillones. ¡No! Lo he perdido todo. ¿Cómo pedo? Ah. Dime que se puede remediar, todo tiene remedio en esta vida. Joder, creo que tengo que agarrar esa manzana, pero no puedo mover estas cosas aquí y esto tampoco. Porquería. Vamos afuera para ver si hay más soluciones por ahí. A ver, no, tú tienes cara de feo. Vamos a ver qué hay en estos cuadros. Un cuadro de una chica. Un agujero en el ojo de la serpiente. Un cuadro de paisajes. Un cuadro de bloques de hielo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Que hay por aquí en este cuarto. Hay sangre, unos muñecos ahí, maniquíes. Creo que son maniquíes moviéndose. Una estatua sin cabeza. Vamos a ver. ¿Tú qué eres? Un sensor de la noche mancha roja. Amigo, no me toques. No me toques. Laberinto. Oh, creo que me di cuenta. Vamos a ver qué acontece con esta cosa de aquí. Flores, me gustan las flores. Ta, no dar nada, dar la rosa. Bueno, un momento y un segundo. ¿Estás segura de ella? La flor, yo que soy masoquista. Le has dado la flor roja. Gracias, eres tan bonita. Ahora, ¿qué porquería? ¿Ves? Eso me pasa por masoquista. Bueno, así, vamos a ver si podemos remediar la cosa esa de Gary. Vamos a ver si podemos remediar la cosa esa de la flor de los banquitos. Oh, para si fue sencillo. Algo encima del taburete. Colirio. Ah, pensé que era una manzana azul. Vamos a ver qué hago con el colirio. Unos ojos extraños por aquí. ¿Qué porquería? Porque hay ojos en el piso. Asco, ew, me dan asquerosidad. No, esta porquería. Hay un truco para resolver los laberintos. Si vienes a la derecha tarde o temprano, llegarás a la meta. Es un buen truco, pero ayuda a la atención demasiado como vas a descansar. Pero no mencionar la maldad por ahí me ponen los pelos de punta. Ten cuidado. Otra vez, a ver, las flores. Esa. No da nada, no te da nada. No te lo ruego, olerla, no. Ah, no, mijo, ya no sé qué hacer. La dejaré hasta aquí. Eso es todo. Bueno, si te gustó el video, suscríbete y dale like. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.